Ahora sí. ¿Cómo están? Ay, qué hermoso día, por favor, qué hermoso día. Se me mojaron todos los estéciles. Me cayó el agua. Giliola River, la primera en conectarse. Hola. Cari de Qué Seiza. bueno, me estaban esperando, chicas. Ay, qué hermoso día. Íbamos a hacerlo adentro, pero con este sol no puede. No, no. Yo me quiero quedar a trabajar acá. Cris Berardi, la ganadora del Ah, sí, Cris sorteo. Berardi, que ya está por recibir todo el premio. Ay, ¿cuántos esténciles Milarte llegaron? ¿Cuántos, cuántos, cuántos? Mucho, ya ahí sacamos las fotos, así Ay, que en un sí. ratito los publicamos. Increíble cuántos, cuántos y Hola cuántos. Ariana, alumna del profesorado. Acá estoy limpiando porque se me cayó el agua, como siempre. Viste que vas corriendo. Tenemos el de taller Bueno, acá. Sin nos cuenta que en Esquel se largó a nevar. Qué Mira, lindo. con razón hace fresquito. Bueno, pero hoy acá está divino, El ¿no? sol está Hace, re lindo. acá está hermoso, hermoso, hermoso. Bueno, hoy tenemos, no sé si ya vieron que nosotras teníamos, no me trajiste el de Torino, ninguno de esos. Trajimos algunos del Día del Padre. ¿Pero no entraron esos de Torino? No, ya estaban de la semana pasada. Ah, bueno. Tenemos todo lo que está publicado en las fotos, ¿verdad? Sí, es más, esos ahora los vamos a subir todos juntos. Muy bien, pueden venir a buscar todo o pedirnos porque hoy se abrió nuevamente el pedido del interior y de todas las personas que no pueden llegar al taller al 11-250-27-147 y Karina publicó un videito de cómo se hacen los pedidos, se carga el carrito, así que es súper fácil para hacer. Hoy vamos a hacer un reloj de los que están en la publicación de Milarte que nosotros compartimos en nuestro Instagram, que es muy lindo, como para empezar a dar ideas a las personas que quieren hacer cosas del Día del Padre. Hay un perchero muy lindo también con marcas de autos. Está el de la estanciera. Este es el que vamos a usar hoy para el reloj, que me encanta. Tenemos pulpería. Bueno, esto que es súper para los engranajes, que es para adaptable a todas las decoraciones. Este bien industrial que tengo hecho un vivo Textil. de textil. Divino este, que también hice un vivo con. El teléfono es 11-2502-7147. Miren este lo que es, qué divino. Miren este lo que es, qué divino. Y este es súper varonil que lo usé muchísimo, lo uso siempre porque podés fraccionar palabras. Estuvo en el trabajo del profesorado en los Sí, en años el cuadro anteriores. de las motos. Miren este para un hombre también, para hacer un delantal de cocina, podría ser, o para un quincho. Este divino para los cafeteros. Y este, una pizarra, Club del Vino. Pero ¿saben cuántos que hay? Es interminable la lista. Vengan a verlos y miren las publicaciones. Lo voy a poner acá. Hoy vamos a trabajar con un reloj que nosotros lo publicamos en un formato de 50 por 50 cuadrados, pero les voy a dar la opción hoy de hacerlo en forma redonda porque sé que les encanta. Primero le voy a poner un poquito de parafina para hacerlo un poquito más viejo. Y mientras esto se seca, voy a pintar la parte interior del reloj, que es la más linda, bueno, la que ustedes nunca vieron. Entonces voy a poner acá color naranja, que les encanta. Y voy a poner acá color café, que también es una muy buena combinación. Yo le puse, ya saludé a todas. Sí. Yo les puse un poquito de parafina porque lo bueno de eso, donde dejé la espátula. Si alguno se lo perdió, el vivo de ayer, que Ah, sí. estuvo un Ah, lo espectáculo, mostramos. lo vamos a mostrar y lo pueden ver. Miren esto, lo pueden ver cómo lo hice ayer. No, no, miren lo que es esto, es una chapa, pero chapa, chapa. Con papeles y con esténciles de Milartes. Y el kit se vende acá en el taller. Tenés 8.50 con la lámina. con la lámina, tenés la madera de abajo, la madera de intermedia y tenés la calada que es divina. Mirá qué set para ponerle dos ganchos y hacer un perchero divino. Sí, o para un living. Para un living, un cuadro, claro, puede ser. O
vamos a dejarlo acá. Después lo volvemos a mostrar. Bueno, Verónica, nos mandas el pedido y lo armamos. Estamos tan agradecidas porque la verdad no damos abasto de para satisfacer a Hola, tantas. Hola, Mariela, tantas, Zulma, tantas, la otra ganadora de los Zulma Garlati del concurso. Que subimos todas las fotos de ellas a nuestras redes. Sí, ahora nos falta la foto de Cris cuando lo reciba el sábado. Ah, sí. Bueno, vamos a poner dos colores que quedan muy bien para hacer machimbres, que son el naranja y el marrón. No sé, no tengo dónde apoyar nada porque estamos acá en construcción, como ya les dije, así que esto es medio improvisado, pero no quería, la verdad, quedarme adentro con este sol maravilloso. La idea es manchar un poco y un poco, sin que sea demasiado, o sea, que no se fundan demasiado los colores. ¿Podés comprarlo en el WhatsApp? La que no sabe comprar por WhatsApp, hoy publicamos un tutorial para que aprendan a hacer compras por WhatsApp. Exactamente. Yo voy a predominar un poco más el naranja porque para oscurecer hay tiempo. Así que voy a predominar un poquito el naranja. Ahí, miren cómo queda, bien veteadito. Saben que los machimbres los podemos hacer de infinidad de colores, pero siempre, bueno, buscamos una coherencia, ¿no? En este caso, tenemos un reloj que es bien viejo. Preguntan qué número es la pinceleta. 20. No, 24. Podía haberlo usado también tranquilamente el pincel mío, pero bueno, me olvido de que... Bueno, Lali dice, las descubrí hace unos días, estoy muy contenta. Mira. Vos, Lali, qué raro, ¿no? Que no nos hayas visto antes. ¿Viste cómo es? Siempre hay alguien que no nos conoce. ¿Cómo están por ahí donde andan todas ustedes? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué novedades hay? Sí, hacemos envíos al interior, también por remis. Ahí. Mientras esto se va secando, yo después voy a pintar el centro del reloj, que es lo más... divertido. Quería contarles que mañana tenemos un vivo a las 19 horas también, que estamos con vivos todos los días. Me extrañaron un poco la semana pasada, pero es como que quedamos un poco recluidas, como en respeto de todo lo que la gente se estaba cuidando. Bueno. Karina, te recomiendo que salgas del vivo y vuelvas a entrar porque sos la única que le está pasando. No me digas que no se ve. No, es la única. Bueno. ¿Cuánto mide el círculo? 60 centímetros. No, este es 50. Este es de 50 centímetros y el círculo interno es de 30. Vamos a hacer ahí. Miren lo que hago. No estoy mezclando demasiado los colores porque queda muy lindo que se vea cuando uno lo lija. Un poquitito de un color y del otro. Si no, es como que se te agrisa mucho. Bueno, acá hay alumnas que están haciendo el módulo, están trabajando mientras te miran. ¡Ay! ¿El módulo del profesorado? Sí. Muy bien. Ganas full, ¿eh? Qué contentas que están con eso. Dicen que en Trenquelauquen es un día hermoso. Sí, Trenquelauquen. Ayer hablé de Trenquelauquen, de todas mis alumnas recibidas. Marta está limpiando la cocina y nos mira. ¡Ay, qué bueno! Ay, Susana dice, hoy los platos no se lavan. Qué lindo día, qué lindo día. Tomemos sol, por favor, chicas, que esto ayuda mucho a la inmunidad, ¿no? Al sistema inmunológico. Sí, Dani, puedes hacerlo más chico. Tomemos un poco de sol para reforzar nuestras defensas, así no nos enfermamos de nada, estamos re sanitas. Bella Arte dice, desde el sur te estoy viendo, aprovecho que está nevando para estar en casa. ¡Ay, está nevando! No me imagino con este sol que hay acá, que esté nevando, ¿no? ¡Qué genial, ¿no? Que estas redes nos comuniquen de norte a sur, de este a oeste, y que gente de Europa, que también está atravesando el verano, ¿no? Ayer, el domingo, me comuniqué con mi tía, que está en España, en La Coruña, y nos contaba que ya la gente está toda saliendo a la vida normal, que estaban todos muy contentos, y bueno, qué suerte. Estamos esperando que eso llegue acá. Bueno, miren,
Yo lo voy a dejar así, levemente así. No voy a tocarlo más. Después esto ya van a ver cómo se va transformando. Lo voy a dejar acá en el suelo. Muy bien, nadie lava los platos en ningún lado. Perfecto. Se lavan más tarde. Pero los platos los lavas más tarde. ¿Para qué los vas a lavar ahora, no? Es que somos nosotras, me parece, a veces las que decimos que tengo que lavarlo primero de ella. Bueno, el círculo central que imita a un zinc, a un acero, a una chapa, yo le di un gris nórdico primero. Lo que voy a hacer ahora es una imitación muy simple y uso, me encanta usar el plateado de tiza. Y voy a usar, como siempre uso, una... Hola, hijas de la Pacha. Hola, Mariela de Pergamino. Hola, hola. El profesorado, Caru, vamos a estar dando información más llegando a noviembre, diciembre. Exacto. Miren lo que voy a hacer para que esto quede como armónico. Como esto es muy frío el color que tiene y yo le puse muy cálido, digamos, a lo que está atrás, yo voy a dejar un poquito del color que tenía, de este color, y voy a entonar un poco los bordes antes de poner, voy a poner un poco de este color, fíjense, ¿no? Lo que estoy haciendo para armonizar. Vero de América. ¿América dónde? Ah, América, de cerca de Trenquelauquen. Ah. Ellas también son del profesorado. Hay unas chicas que están en el profesorado. Hay varias chicas de Trenquelauquen. Ayer las nombraste y las llamaste a todas. Todas están atentas, sí. ¿El gris es nórdico?, preguntan. Sí, es gris nórdico. Y yo lo que voy a hacer es ponerle un poquito de color. Miren lo que voy haciendo, ¿no? Lo voy como encalideciendo antes de poner el... Está aguado, ¿no? Sí, bien aguado, para que no se pierda lo que está abajo. ¿Qué estoy haciendo? Encalideciendo un poquito la chapa. Y dándole un poco de tono enfrentado para que tenga como volumen. ¿Esto sería una pátina? Es una pátina porque deja ver lo que está abajo, que es el gris. Hola, código étnico. No, Alexis es de República Dominicana. Sí, es alumna del profesorado. Y hoy me escribieron de dónde para ir a hacer el curso, para llevar todos los talleres. Villa Ventana. Villa Ventana, me están preparando ya, organizando los talleres para cuando podamos viajar. Ay, qué divinas. Vamos a salir a todo el país haciendo clases al aire libre, con toda la gente del interior divina. Estoy muy entusiasmada con eso, llevando mis productos, todos los kits para la venta. Así que ya en unos meses, cuando podamos salir, le vamos a decir a la gente que manden las posibilidades de a dónde podemos dar los talleres. Sí, vamos a visitar a todas. Nos vamos, allá vamos, viernes, sábado y domingo. Vamos todas, porque si no se ponen todo celosa. El equipo va, se Agustina, va, todo, Lili, Patricia Chelo, así que todo Arte Jejedeco, allá vamos. ¿Cómo se llama el color naranja? El color base acrílica naranja. Venía Tigre, dicen. Estaría muy bueno ir a Tigre. Tengo unas ganas de ir a Tigre, al paseo de frutos. Acá dice que te esperan en Misiones, Mendoza, en Ranchos. Vamos para todo. Bueno, pero cuando tengamos esta posibilidad de poder viajar, vamos a ir anotando los lugares para que ustedes junten las personas. Piden sucursal en zona norte. Ayer también mucha gente pidiendo sucursal en zona norte y oeste. Mira vos. Zona norte me encantaría. Busquemos una artística que les guste, que vayamos a trabajar algún día por mes, una vez por mes. ¿Dónde puse una atajada? Y una vez por mes podemos ir a dar una clase magistral donde las chicas puedan hacer dos trabajos, ponele. Entonces estaría muy bueno hacerlo. Todo esto surge porque, ¿qué pasa, chicas? Cuando uno se pone en movimiento, esto lo voy a sacar porque se me seca todo. Cuando uno se pone en movimiento, llegan las mejores cosas. Si te quedas quieta, las cosas no llegan. Así que vamos a hacer todo el movimiento para llegar a todos los lugares, porque me han llegado ustedes a mi vida de una manera tan maravillosa que es como que me falta verlas de cerca y compartir otras cosas, ¿no? Así que vamos a hacer todo lo posible por acercarnos. Bueno, Alexis, envíame un mensajito. Bueno. A ver. Este era el gris nórdico, estaba seco y abajo, arriba le hice una aguadita de negro. Una aguadita de naranja. ¿Por qué? Porque lo quiero encalidecer un poco. Que esto combine con la madera que está abajo, que nos va a quedar bien gastada y bien amarronada. Esta es una versión distinta
al reloj que hice en el, en la fotografía, en el, la publicidad, bueno, en la producción fotográfica de Mil Artes. Y ahora les doy esta otra opción, que es el reloj redondo y este color como más cálido. Ahora sí voy a hacer una pátina que me va a dar la sensación de metal acá y que va a ser con gris plata arriba. Bien. No, no se cambia el número. Ahí abajo dejé el número fijado para que lo puedan anotar tranquilas. Vero del Cabo dice, en zona oeste yo ofrezco mi taller. Ah, mira qué bueno, Vero. Vamos a poner el plateado. Hermoso color. Y ahora sí, voy a usar un elemento muy sofisticado. Auxiliar de la pintura decorativa. Recién que, salido de la NASA. Que es una bolsita. Ay, hacemos publicidad encima, no puedo. No, no. Lo vamos a poner acá. Y van a hacer esto, miren. Vamos a poner con agüita. Y mismo la agüita que ya tengo sucia. ¿Por qué? Porque quiero que quede más o menos sucio con lo que estaba puesto abajo. ¿Eh? Y voy a poner una capa, en algún lado más fina, en otro más gruesa, siempre dejando ver lo que está abajo. Hay que apurarse porque el sol acá es maravilloso. Apoyo, pongo esto así y miren cómo queda. ¡Ay! ¿Hay alguna otra herramienta sofisticada mejor que la bolsa? No. Acá dicen, no tengo taller, pero si venís abro uno. ¡Ay, qué linda! Miren cómo queda. Miren cómo queda cuando ustedes le hicieron el juego abajo. Gracias, Sin. Bueno, acá está diciendo... Y acá dejo más en algún lado, ¿ves? Vero Aba, que es alumna del profesorado, sí, que nos acompaña en todos los vivos. Dice, para las chicas que quieren engancharse en el profesorado, no lo duden. Soy de un pueblito de Córdoba y estoy feliz. Ay, gracias, hermosa. Gracias, gracias, porque son tan amorosas. Me dan tanto amor. Me tienen tanta paciencia, que es tan complicado llevar el profesorado online con todas las técnicas que hacemos a todo el país, con todos los materiales que tenemos que enviar. Y ustedes son tan amorosas, que las adoro con mi corazón, porque siempre me están ayudando, me ponen las mejores palabras. Y bueno, la verdad que le ponen una onda y cómo están trabajando, me estoy muriendo, todas me están superando, ya se los dije siempre. Tengo la suerte de que la mayoría de mis alumnas me están superando y que todas tienen talleres y todas son emprendedoras y todas venden. Miren esto, si no queda alucinante. ¡Wow! ¡Qué hermosor! Pero tenemos que observar que abajo se está viendo lo que estaba puesto, ¿no? Esto es una pátina realmente. Primero hicimos el gris nórdico, después hicimos el veteadito bien aguado de naranja con negro. Súper brilla con el sol. ¿Brilla? ¿Se nota mucho? Así. Podríamos ponerle un poco más cuando esto se seca por partes, ¿eh? No queda mal que se le pusiera, porque si ustedes ven los zinc, algunos, los zinc, algunos son más brillosos que otros, ¿no? Preguntan si estaba barnizada la base. No, nada, no, para nada. Pero mirá cómo, bueno, la calidad de la pintura también es maravillosa. Vamos a dejarlo 5 segundos ahí porque ahora nosotros vamos a estampar este stencil, que es el que va a ir en el círculo central. Vamos a hacer una película que se va a llamar Profesorado en tiempos de pandemia. Ah, bueno, mira. ¿Viste cómo la película en tiempos de cólera? Y sí, fue un poquito, tampoco no ayuda a la situación, ¿no? Es que hay que ir aprendiendo, ¿no? Nosotras también fuimos aprendiendo y la verdad que eso nos está llevando un tiempo para satisfacer a todas las personas. No todas las personas... Cada proveedor también tiene su forma de trabajo. Y no todas las personas tienen los mismos tiempos también, ¿no? Entonces hay que estar como prestando atención. Bueno, miren esto, yo voy a hacer. Algunos de estos, que son donde van a ir los números, en naranja. Hola, la su decoración. Dicen otra clase magistral. De eso se trata, que les quede algo que sea importante para ustedes. No te manches ahí, Cari, que tenés la...
Ay, qué hermoso día, por favor. Qué suerte que vinimos a trabajar acá. Algún día vendremos todas acá. Cuando esté todo hermosamente pintado. El martes empieza la obra, así que ay, que Dios permita que se pueda terminar rápido. Y ten cuidado con la remera. Que me la estrené recién. Bueno, entonces hacemos tres de este color. Karina Travasio dice, genial, la mejor de todas, soy la sobrina del tío. ¿La sobrina? Del tío. ¿De qué tío? A ver, se llama Karina. Lo leo por si la conocías. Karina Travasio. ¿De qué tío me estás hablando? A ver. Vamos acá con el ocre. ¿De mi tío? Yo no tengo ningún tío acá. No puedo tener tío. Vamos a poner el... Fijamos un poco esta que está acá, ¿eh? ¡Ay! Se me cayó todo. Va, no importa. ¿Cuándo hacen el vivo con el stencil de la estanciera? Ah, bueno, todavía no sabemos. Pará un poquito. Chica, esperen. Pará un poquito. Parece que el domingo armamos la agenda de la semana. Pará un poquito. Podemos hacer un tutorial con ese, que es más fácil. Uh-huh. Podemos hacer un tutorial en la semana. Ah, y tenemos también los esténciles de las frases. Quedate. Ah, es Karina, la chica que te está hinchando porque dice que la otra vez te quería presentar a alguien. Ay, no el sé. Que te quería presentarlo otra vez, dice Karina. Me parece que sí, ya sé mundo... quién es. Es una clienta, me parece que había venido con la foto, ¿te acuerdas? Todo el mundo me quiere presentar a alguien, pero no quiero conocer a nadie. Bueno, acá Creaciones Marilú dice, mis hijos me dicen, mamá, qué bien te ha hecho el profesorado. Estás tan feliz y es así. Ay, qué lindo cuando tus hijos te lo dicen. Qué placer, por favor, chicas, qué lindo. Cuando la familia se da cuenta... de que hay un cambio, ¿no? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Vieron que el cambio también, como yo les digo siempre, ¿no? Uno hace el cambio, empieza a hacerla mover las piezas y los demás enseguida se dan cuenta, ¿no? Enseguida se dan cuenta y ahí empiezan a tomar conciencia de que algo está pasando. Entonces, si al otro también le hace falta un cambio, está atento, se pone a pensar y dice, ¿qué pasó por acá? Entonces, hay que tomar cartas en el asunto. Bueno, ya casi somos 500, chicas, no veo corazones. ¿Dónde están los corazones con agujeritos? Vamos a ponerle este color que queda alucinante, que es un verde oceánico de tiza, que también levanta muchísimo, muchísimo. Va a haber un profesorado para Uruguay. Ya está el profesorado internacional. Sí. Son chicas de todo el mundo. El viernes las invito a mi charla de amigas a las 5 de la tarde. Con mi profe, la mejor, Marcela Burgos, desde Barcelona. Y mis dos amigas que viajamos a Nashville en el año 2000 contando toda la experiencia en la Fundación de Pintura Decorativa, que fue tan maravilloso. ¡Au! Zulma dice, tenés la corona que te regalé. Te quiero, me emociona. Como no me puedo poner las pulseras. Todavía. Vamos a poner. ¿Saben que cuando uno hace relojes así como muy industriales, está bueno ponerle colores vibrantes? Porque después, como lo vamos manchando con marrones, si vos lo haces muy oscuro de entrada, después te queda muy feo, muy oscuro, muy... no. Me encanta porque ya somos una comunidad los vivos, como que ya nos conocemos, ¿sí? Con todo, entre ellas se hablan, me encanta. Sí. Es muy bueno que todas estamos vibrando en la misma sintonía y nos encontremos en estas cosas maravillosas del arte. Chicas, los comen, si tocan en el centro, tienen que desaparecerles. Si no, tienen que actualizar el Instagram. Dice Mariela de Pergamino. Mi familia también agradecida que haya empezado el profesorado. Antes yo era un torbellino insoportable. ¿Y ahora? Soy todo amor y paz. ¡Ay, qué suerte, Mariela, que me está... Aunque a mi marido le sale caro cada vez que pide insumos. Bueno, pero peor es que esté yendo al psicólogo, a la psiquiatra. Bueno, al psicólogo puedes ir igual. Pero, viste, ir a la farmacia, ¿no? La farmacia no. ¿Vos
busquemos el arte como sanador y saben que es sanador, es sanador. Bueno, ya tenemos entonces casi todos los números pintados. Me faltan los amarillos. A ver, huellas artesanales. Porfi, la sigo y nunca me nombras. Soy ¡ay! Sandra de Pedro Luro. Hola, Sandra. Es que a veces son muchos los mensajes. Sí, se me van. Yo a veces trato de ir y volver para leer alguno que se me pasó, pero no llego. Si no, estaría toda la clase hablando y después se quejan. Que Karina... Karina, ayer me puso una señora, les voy a comentar, que dice, me dijo, Karina me aturde. Entonces, ¿saben qué le contesté a esa señora? Bueno, entonces no nos mires más, porque Karina y yo somos un buen equipo. Y de todas las personas que ayer nos miraron, que hubo más de 12.000 repeticiones, que una sola persona me diga, Karina me aturde, yo le diría a esa persona... ¿Qué será lo que estás volcando en Karina, no? ¿Qué estás volcando en Karina que te aturde? Porque que alguien te aturda con alegría, no, mi amor, no. Estás equivocada. Me parece que no es por ahí. Gracias. Miren los colores vibrantes que le estoy poniendo. Y eso que hablo un cuarto de lo que hablo, chicos. Es que lo que hablan normalmente. Además me encontré con Agustina, que le gusta hablar como a mí. No saben lo que son, no saben. Terrible, terrible, terrible. Encima, todo el tiempo hoy me retaron delante de la gente, me dijeron que yo era un desastre. Todo el tiempo me están faltando el respeto. No, ¿cuándo? Sí, me falta respeto porque soy una mujer muy grande, mucho más grande que ellas, y no me respetan. Me hacen sentir que mi labor no sirve. No, por favor, estaríamos haciendo chistes. No. A veces me lo están diciendo de verdad. Y no te cuento, Lili, que la tengo ahí adentro. Deja, no toques, deja, andate. ¿Para qué viniste? Todos esos comentarios que son muy desalentadores. Miren cuánto tiempo estoy haciendo un reloj, ¿no? ¿Se dan cuenta? Salgan a comprar este reloj y véndanselo a cualquiera para el Día del Padre, porque... Wiccanisi. Dice, son una bomba las dos, son una marca registrada. El viernes en la charla de amigas, les voy a contar a las 5 de la tarde con mis amigas, cuando armamos el primer viaje a la convención de pintura, que ustedes no saben lo que es eso. Llegás allá, es como Disney del arte, ¿no? Son galpones y galpones, como si acá fueran la rural, todo lleno de arte, 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 cosas para el arte, compras cosas, bueno, no, te querés llevar todo, revistas, bueno, materiales. Y encima nosotras, que yo era la primera vez que llegaba a esos lugares, nunca había ido, ¿no? Porque recién estaba empezando. El alucinamiento, ¿no? Entonces nosotras llegábamos y, pobrecitas, nuestra alma argentina, con una carterita, el bolso, los pinceles adentro del bolso, 5 o 6 pinceles, y de golpe veías atravesar el hall del hotel a una americana con un carro lleno de cosas, que no solo traía pintura, sino se traían la comida, los secadores de pelo. Me acuerdo de esa experiencia, y cuando nos mirábamos con mis amigas decíamos, ¿qué hacemos acá? ¿No? Bueno, miren qué lindo que quedó esto. Una símil chapa bien, bien simple, que ahora le voy a poner el stencil. Voy a usar mi pincel para los stencils porque lo adoro. Este pincel Graciela Gómez, que es un tamaño pequeño y que me permite, voy a agarrar que se me cayó, me permite que la cerda, al ser tan compacta y recta, no salga por los costaditos, o sea que no se manche el acetato por abajo. Vamos a tratar de ubicarlo bien. Ahí, que empiece ahí, empiece acá. Y voy a usar color negro. Y es así las rosas del camino, porque Gran siempre va cambiando y va sobre la marcha creando. Así que por eso se sorprende como ustedes cuando lo ven. ¿Qué cosa? Cuando decís, wow, está quedando espectacular. Sí, porque yo no lo iba a hacer así. Ayer cuando le decía a Karina, mira Cari, la verdad que el cartel que hice lo imaginé en el momento, no lo iba a hacer así. Pero me va surgiendo y lo voy haciendo porque ustedes ya tienen el de la foto y ya van a tener la versión nueva, entonces ya tienen dos.
Claro, y además después cada una, de acuerdo a los colores de su casa, le va su impronta, buscando su tono. Veo varias preguntas con respecto a costos y ventas y demás. Eso, mañana hay un vivo a las 19 horas. Ah, sí. Va a haber unos trabajos divinos y además unos tips para emprendedoras. Sí. Este stencil es divino, no solo te sirve para un reloj, sino que pensás si te haces o un almohadón divino, puede ser de jean para hombre que queda genial, de trapo de piso, o también podrías hacer, que quedaría genial, una... ¿Cómo se llama esto que te pones? Delantal. Para no mancharte, un delantal. Hermosos los stencils, tal industrial. ¡Ay, no traje la caja! Ah, la tengo, allá se las voy a mostrar porque la semana que viene quiero mostrar hacer la caja. Ah, bueno, vale. Con todos los stenciles y los papeles. El vivo de mañana es 19 horas. Agárrense un cuadernito. Sí. Porque a partir de ahora ya todos los vivos de los jueves van para emprendedoras con detalles importantes, ¿eh? Con respecto a la agenda, ustedes, vamos a intentar hacerlo todos los lunes, de subir la agenda de los vivos de la semana si ustedes se organizan. Igual siempre recuerden que los vivos quedan guardados, pero siempre es mejor mirarlo en vivo porque así pueden preguntar y les respondemos. Y otro dato más. Las que no vieron ayer el vivo, recuerden que en el canal de YouTube y Graciela Gómez están casi todos los videos de los vivos, tutoriales y vivos que dio Graciela en otras cuentas. Miren este pincel, al ser tan plano, ven, tan perpendicular a la base, no tiene posibilidades de que se salga por afuera del acetato. Información del profesorado va a haber más para el lado, para el mes de noviembre. A ver acá. Si estén atentas porque este año ya no puede Hijas haber... de la Pacha, que creo que es Ana María. Sí, Ana María. Cari, ¿podrán armar algunos kits para el profesorado? ¿Kit de qué? A ver, ¿qué de qué sería, Ana? A ver, ¿qué sería? No sé, no escribe. Bueno, ahora va a escribir. Sí, el set ya está en el negocio para que lo vengan a buscar. ¡Ah, no! ¡Asa! ¡Ah, no, 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 no! ¿No te dije que me quedó mejor que el otro? Mira, ¿ves? ¡Qué sencillo! Esto solo así... Con las set también que tenemos de venta de garage y todo eso, ya es suficiente. Mirá lo que es. Parece una rueda de auto. Si no le haces el agujero acá, podés poner una base abajo redonda negra y, o un papel. Pero mirá cómo queda, ¿eh? Mirá cómo queda. Vamos ahora a ver cómo nos queda el machimbre, así lo vamos presentando. Hola, Susana Lacolía. Hola, Susi. Vamos a ver si tengo lugar como para lijar esto. Voy a lijar el machimbre porque recuerden que ya le puse la vela abajo. Dice la coba, me caigo y me levanto, quedó espectacular. Bueno, caes y levántate. No, chicas, no puedo contar mucho del profesorado porque no tengo la información. De acá a noviembre, Graciela... Tenemos que actualizar de acuerdo a cómo bajan todas las cosas, ¿no? Indicar las pautas y demás. También hay que hablar con el conservatorio. No, no quiero dar información porque después se enojan. Vos me dijiste y... Sí. No. Está el video. Están las pruebas. Bueno, vamos a limpiar un poquito acá. Uy, entró. Encima empezó la música. María Elena, sí, tenemos los dos kits. Vamos a hacer un reloj, estamos haciendo. El caladito. Vamos a apoyar en la mitad. Ahí. Ahí. Y vamos a calar de un lado y del otro. Sí, cualquier vela que no tenga mucho sebo. Bueno, que de gente que quiere ingresar al vivo. ¿Sí? Sí. En YouTube ponen Graciela Gómez y ahí ya. No olviden suscribirse porque va a haber sorpresas y las vamos a anunciar solo por YouTube. Voy a hacer uno más finito, voy a llevar las marcas de la pintura que me guíen, ¿eh? No hace falta que respetes todos los tamaños de la madera. El pincel es un 650. Ay, me
voy a poner esta mesa acá, te digo, para trabajar, porque esto es un placer. Ahí. Salvo que Alicia González, mi esteticista, mi cosmiatra, me va a decir: te estoy haciendo el peeling, no tenés que tomar sola. Ay. ¿Te pusiste el bloqueador? No. No me lo puse. Ay, 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 ay. Me estoy acordando ahora. Bueno, si mañana salgo toda deformada, duchada y gorda, roja y todo, es que no me puse eso. En realidad porque mancha. A ver cómo vamos acá. Ahí. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Le voy a dar un poco de sombrita a estos bordes. Con el negro y el naranja manchadito mal el pincel, así como lo tenías. Conseguiste este pincel de Graciela Gómez o el otro, tenés los tres tamaños. Claro, este lo podés pedir como brocha taponadora. Sí, igual hay tres tamaños porque ahora vamos a empezar con los vivos pronto, los en el canal de YouTube de Reciclar Muebles, y van a necesitar esos pinceles. Claro, esos vivos, ese tipo de programas van a estar solo en YouTube. Por eso les digo que vayan ustedes suscribiéndose, buscándola. Este pincel, ven, como solito, con un poquitito que tengo ahí, ya me hace como que la madera está bien cachadita adelante, ven, arriba. ¿El círculo que es 50 y 30? 50 y 30. Es importante que ustedes le den un poquito de carácter a las cosas y sin recargarlas demasiado, pero agregarle, ¿no? Siempre agregarle algún detalle. Mirar maderas viejas. Graciela Gómez es el canal de YouTube. Hay muchísimo subido ahí. Y bueno, ahora pronto vamos a seguir subiendo. ¿Cómo hay que hacer nada? Vos pones en YouTube Graciela Gómez. La vas a encontrar. Vas a ver un video cualquiera y abajo vas a ver qué dice Graciela Gómez. Ahí haces clic, entras al canal y ahí te va a aparecer como una campanita que dice suscríbete. Bueno, te suscribís. Bueno, si ven que les cuesta, después hago un videito como el de hoy de WhatsApp, pero de YouTube. ¿Se puede hacer más chico? Claro que sí, cada uno elige su tamaño, lo que pasa es que yo quiero usar este stencil y me va este. Claro. Y esto también, le pongo un poquito acá, ¿ves? Es gratis la suscripción a YouTube. Mira, por partes también le doy un poquito, porque también queda bueno que tenga un poquito extra. Mira, el pincel este no te mancha nada, ¿ves? Mira cómo te hace el sombreado perfecto, porque está bien descargadito, ¿eh? Las cerdas son bien planas. Cómo queda cuando le haces una sombreadita ahí. Ay, sí, va a quedar guardado el video. Me encantó cómo me quedó este círculo. Sí, ese WhatsApp que está fijado es para compras. Muy bien. Vamos a sacar de acá. ¿Cómo se está corriendo el sol? Sí, ¿no? ¿Cómo estoy? ¿Se me está viendo bien, vos, chicas? Vos sí, pero yo esta parte ya tengo mucha sombra. ¿Pero se ve bien o no? Sí, ahí sí. Bueno, vamos a agarrar lo que ya está pintado. Le voy a empezar por estos rectangulitos, que son 12 rectángulos, donde después nosotras vamos a hacer los números y los vamos a avejentar un poco. Bueno, somos 550 personas. ¡Ah, qué bueno! Y son 3 menos 4. ¡Qué bueno! Es bueno que combinemos colores claros, como les dije, porque si no, el reloj quedaría muy oscuro. Mariela dice, ¿alguien te dijo que sos muy grosa? Sí, ustedes, mirá, ustedes. Cómo quiero verlas crear así, ¿eh? Así, con las manos sucias, sin bandejas, con pinceles sucios, con los pocos colores que tengas, no importa, no hay que salir a comprar todo. Hay que estimular la creatividad desde acá adentro. Entendiendo lo que es el arte. Esto es como la vida. ¿Viste? Hoy escuchaba a alguien que decía, la vida es simple, lo que pasa es que nosotros la estamos complicando. Si vos vas por la vida con una actitud positiva y si vas con alegría, nada se te interpone. ¿Por qué? Porque cuando vos te cruzas con alguien que no tiene esa energía y vos le presentás una sonrisa y le buscás la vuelta, ahí ya le cambiaste la historia.
El otro día estaba leyendo sobre el síndrome del impostor y que lo padece. No padece, porque no es una enfermedad. Pero que a muchas personas le pasa. Por ejemplo, sos muy buena en algo, pero cuando la gente te dice, qué hermoso, qué buena que sos en esto, y vos crees que te salió por suerte o porque de casualidad. O sea, no te lo crees. Entonces como que sufrís el síndrome del impostor, que crees que sos una estafa en realidad, como que no lo haces. Que no mereces. Bien. Eso. ¿Sabés cuántos años me llevó para entender eso? ¿Cuántos? Muchos. Es el día de hoy que todavía, hoy que vinieron ayer tantas mujeres que me hicieron emocionar en la puerta del negocio y que me vienen a ver y me abrazan, no me abrazan, me tocan ahora con la mano y me dicen, ay, no, tenemos que agradecer porque no tenés ni idea. Y yo les digo, chicas, es que no sé ni cómo llegué hasta acá, pero que me lo merezco. Sí, sé que me lo merezco, porque llegué inconscientemente, pero fui leal en mi trabajo, busqué el propósito y dirigí hacia él. No me detuve, a pesar de muchas veces que fallé y fracasé y sentí que no iba por el buen camino, no abandoné. Y por eso me lo merezco. Miren, googleenlo, pónganlo y van a ver todo lo que dice. Hay test, todo para ver. Yo lo vi en un posteo y me pareció interesante. Cuando tenés claro el objetivo a dónde querés ir, no falla. Te lleva un poco más de tiempo, te lleva menos, pero vas hacia ahí, no te detenés. Y qué resultado, Dios mío, qué resultado. O, por ejemplo, cuando no les gusta la exposición. Por ejemplo, sos muy buena en algo y vos decís, che, pero enseñalo. No, no me gusta. Bueno, eso también es porque no te la crees vos, digamos. Ayer hablé de eso en el curso que estaba haciendo. ¿Ah, sí? Las chicas hablaban, estoy haciendo un curso, y las chicas decían, es que yo soy grosa, soy, no sé, llevo la empresa adelante, pero dice, yo no quiero que me vean, porque cuando me están viendo, dice, yo me quedo como tildada. Entonces yo le decía, es que no te lo estás creyendo, no te lo creíste, entonces entendés que no te corresponde, que no es, que los otros no te van a reconocer. Y si vos primero te reconoces, todo te llega. Sí, porque también es como que cuando vos lo hablas, la persona no se lo cree porque no te lo estás creyendo ni vos. Exacto. El mensaje no está bien dado. A veces me dicen, ahora me siento a veces, ¿no? Como me dicen cosas que no me gustan, o me hablan del profesorado, algunas personas que dicen, no, me parece que no lo estás haciendo bien, me parece que tendrías que cambiar. Ay, cuando me dicen eso. Yo no es que no quiero aprender, pero yo ya estoy aprendiendo. Yo hace muchos años que estoy en esto. Yo tengo muchas alumnas preparadas con talleres, emprendedoras, discípulas divinas. Y yo ya lo estoy transitando esto hace muchos años. Y no voy a cambiar esta manera de trabajar por alguien que me diga, me parece que no lo estás haciendo bien. Alguien que realmente todavía ni siquiera cursó un profesorado, chicas. Uno puede decir eso cuando hizo mucho camino. Pero cuando uno se eligió un maestro y ve que no está conforme, lo que tiene que hacer es retirarse, salir, pero no decirle al maestro cómo tiene que trabajar, porque entonces no lo elijas. No quiero tener alumnas que no confían en mí, se los digo, y no soy soberbia por eso, soy realista. Yo no voy a cambiar una manera de trabajar que le ha dado tanto y tanto beneficio a todas mis alumnas por 3, 4, 10 personas que me digan no lo estás haciendo bien. No lo voy a cambiar. Lo siento por las otras personas, pero se ve que se equivocaron en elegirme. ¿Eh? Quiero que quede claro. Porque después ellas también me han dicho, ah, porque no sos lo que pareces en los vivos, ah, porque vos no sos tan bonita como se ve. No, eso no tiene nada que ver con la seguridad personal de mi trabajo y lo que les estoy ofreciendo. Yo estoy segura de lo que es mi producto y lo que estoy vendiendo. De hecho, podría mirar todas los trabajos que estamos publicando, Cari, de las chicas. Sí. El nivel. De excelencia. De primer año, estamos hablando, de primer año. Así que no voy a cambiar porque ya hice mucha experiencia y me resulta y sé que les estoy dando a ustedes lo mejor. Se termina acá. Bueno, miren esto, qué divino. Me llené de polvillo, esto es un desastre. Pero ya estamos terminando, ¿eh? ¿Qué hora es, Cari? Son 14:52. Bueno, miren. Miren qué lindo que quedó esto.
además, al menos en mi caso, también uno lo ve como alumna también de otros cursos, y donde ves que, o sea, pasa como en todos lados, que a veces no podés llegar a responder los mensajes enseguida, o bueno, hay más demora en los envíos, pero pasa en todos lados, entonces como que uno lo tiene que tomar así, no hay que enojarse, ni no, hay que esperar. Lo que pasa que yo siempre le digo a mis alumnas, a ver, ¿qué estás poniendo en la balanza? Claro. Que me digas, ¿qué estás poniendo en la balanza? ¿Estás poniendo en la balanza hacer en 5 días un módulo y después estar 2 meses esperando el próximo? ¿O estás poniendo en la balanza los contenidos que te estoy enseñando para crecer personalmente y en tu actividad profesional? ¿Qué estás poniendo en la balanza? Pensemos siempre, chicas, ¿qué estamos poniendo en las balanzas? Sí, o también, qué sé yo, a mí me pasa cuando veo algunos comentarios, es como, a mí como estudiante también me pasa que digo, ay, no sé, a mí también me pasa en otros ámbitos, pero no lo tengo tan presente. Claro. Es como que cuando me toca, y ahí en el momento estudio o hago. Ay, qué lindo que va a quedar esto, por favor. Miren cómo lo voy armando, por favor, miren esto. ¿Qué les dije? Que el color era claro. ¿Ya me está faltando algún número acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Entonces acá podríamos poner este. Y acá se me están juntando estos dos. Voy a poner... No. Ay, ¿por qué se me mezclan? Acá, este acá. Este acá, este acá. Uy, se me mezclan dos iguales. Bueno, no importa. Ahí va. Ay, miren cómo está quedando esto. Escúchenme, miren esto. No voy a tener tiempo de terminarlo, pero quiero que ustedes lo vean. Con un número romano, con un stencil de números romanos de Mil Artes, yo hice todos los numeritos con pasta de modelar. Les voy a hacer uno para que ustedes lo vean. Tenemos un minutito, sí, porque empezamos un poco más tarde, ¿no? ¿Qué colores son los números? Ocre, naranja y amarillo. Base acrílica, amarillo. ¿Y este que es turquesa? Verde oceánico de tiza. Miren lo que hice acá para que después ustedes lo terminen. Este sería el 6, que está para abajo. Lo voy a poner acá. No, me lo voy a poner acá porque tengo miedo de hacer lío. Ahí. Sin apretar demasiado para que no se pase para abajo. Pasta de modelar. Pasta de modelar. Los rectángulos son de fibra fácil, así es. ¡Ay, qué lindo! Esto van a llenar todos los círculos, o sea, todos los rectángulos con los números. Y después lo que vamos a hacer es avejentar como hicimos acá. Porque esto está muy clarito, tenemos que avejentar un poco los blancos. Bien, para bajarlos a la intensidad de este reloj. También podrías hacer, que queda muy lindo, lo voy a apoyar este minutito acá, es un bordecito que queda muy bien, como si fuera un hierro oxidadito. Mira, queda muy bien, a mí me gusta hacerle siempre a los relojes como un borde. Sí, Luciana. Y voy para afuera. Voy para adentro, ¿ven? En forma irregular, ¿ven? Ah, bueno, y me gustaría, creo que podamos decir algo, porque sí. Hay muchos mensajes que están enviando y no es que yo no las quiero leer o no queremos hablar. Explica. Porque ignoramos la situación. Pero estamos tratando de no hacer mucho hincapié porque... ¿En qué sería? Lo de la pandemia y todo eso. No tenemos nada que decir, cada uno tiene su visión personal. Por eso. No voy a hablar más de ese tema. Por ese tema, chicas, ¿eh? Yo felicito a todas las que están mandando mensajes por diferentes motivos, pero por eso es que no las leemos. No, ¿sí? No vamos a tomar ninguna posición porque entiendo que todas tenemos pensamientos distintos y lo que menos quiero es que esta relación hermosa que tenemos nosotras se entorpezca por esto. No, para nada, chicas. Es como dicen en la mesa familiar, no hablen no de política, fútbol y religión. Bueno, cada vamos a una hacer lo sabe mismo. Lo que tiene que hacer en la vida. Somos claro. Todas grandes. Exacto. ¿A quién le vamos a explicar, no? Está bien. Para aclararlo, para que no crean que uno las está ignorando. No, de ninguna. Yo las estoy leyendo a todas. Miren cómo queda esto. Yo le hago un poquito más, un poquito menos.
Y esto te conviene hacerle después una buena barnizada con barniz mate, porque estamos conservando un estilo bien rústico y viejo, ¿no? Como gastado. La verdad que me encantó. Y muy sencillo, espero que les sirva, que lo puedan hacer, que les guste para regalar y sobre todo a las emprendedoras, que les sirva para poder trabajar de forma simple, sistematizar el trabajo. Estos son muy pocos colores, puedo hacer todo sistematizado, hago todos los círculos primero, hago todos los machimbres después, pinto todos los rectángulos. ¿Qué querés? ¿Querés mostrar la máquina? Porque dicen de dónde cuelgan. Y la máquina sí tiene para colgar. Mirá que se nos cayó. Vamos a ponerla y después total. Le voy a mostrar mientras. ¿Ven qué trae para colgar, chicas? Sí, de ahí se cuelga. De ahí se cuelga. Esperen que lo voy a armar, así ya saben cómo se arma un reloj. Esto tiene un agujerito, ¿ven? El otro agujerito. Y vamos así. Conviene ponerle un poco de pegamento acá para que no gire. Tiene una arandela plástica que sujeta para que no se mueva. La voy a poner por atrás. Ahí. Tiene esto. Lo voy a calzar. Viene una arandela metálica para prolijar el círculo. Y viene una tuerquita pequeña, que es la que nosotros tenemos que usar para ajustar esta máquina. Gracias, Adriana. Y atrás tenés que tener, mirá, lo tenés que sostener así para que esto no te gire, ¿ves? Entonces vos tirás de acá, ¿ves? Entonces cuando vos tirás de acá, haces la fuerza. Mirá, hay que ir para acá. Ahí. Entonces vos tenés y haces la fuerza ahí, mirá, ¿ves? Tenés de acá y haces de acá. ¿De qué te reís? La covacha de Cari. Dice que el hijo ya lo vio y le dijo que quiere uno. ¡Qué bueno! Ya va a venir a buscar. Muy bien. Bueno, miren cómo se sujeta solo con la máquina, miren. No, ¿ves? No es pesado para nada, miren, porque el fibro es finito. No, nada, nada, miren, ahí quedó. Ahora, miren lo que hago. Yo el mío lo tengo colgado así, hace ya 2 años y nada, nunca ni se movió. Primero pongo la aguja chica. Vamos. Ahí. Después pongo estas máquinas que vendemos en Arte GG Deco. No fallan jamás. Y es verdad porque hace muchos y muchos años que las vendo. Y luego, arriba de todo, el segundero. Ahí. Ahí está. Miren cómo queda. Ahora le voy a armar los números y después le hacemos la foto completa. Hermoso. Ay, se me caen los anteojos. Sí, la máquina viene con el perno largo y corto. Sí, pero eso como es... este tiene dos maderas, mejor ponemos el largo para que tenga un buen espacio para correr la aguja. Gracias por estar ahí, gracias por presentarse en los vivos todos los días, por estar acompañándonos. Gracias, Cari, por estar gracias ahí. Gracias a vos. Gracias, Milarte, por traerme tantos hermosos stencils, por hacer todo lo que les pido siempre. Son maravillosos para mí, son un auxiliar divino de la pintura decorativa, porque con ustedes es todo más fácil. Así que les agradezco infinitamente. Gracias a todas las personas. Y acuérdense de algo. Nadie nos tiene que decir lo que hacemos. Nosotras sabemos todas lo que tenemos que hacer. Solo que a veces nos damos cuenta que tenemos ese conocimiento maravilloso y no necesitamos estar preguntando, porque a veces uno se equivoca cuando se deja influenciar por otras personas. Yo creo que tenemos una buena sabiduría propia que está dentro nuestro. Podemos ser emprendedoras, profesoras, madres, hijas, esposas, amantes y todo lo que se te ocurra. Así que no busques afuera nada. Búscatelo acá adentro. Empezá a investigar. Vas a ver las cosas maravillosas que encontrás. Gracias. Sean felices. Falta mucho tiempo para terminar el día. Al anochecer, agradezcamos todo lo que hemos vivido. Yo hoy les agradezco a ustedes estar en mi vida.